Una de las corrientes que más han generado debate en las elecciones es la del voto nulo, que es la acción de anular voluntariamente el voto como forma de protesta hacia los partidos políticos. En este video analizaremos el por qué anular el voto, lejos de afectar a los principales partidos políticos, les beneficia. Analizaremos la ideología de nulistas como Denise Dresser y antinulistas como Roberto Duque, y desmentiremos con argumentos reales y verificables la falacia del voto nulo, por lo cual te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. El PRI en pasadas elecciones ha puesto en marcha secretamente campañas que apoyan al voto nulo. Estas campañas usan la falacia de que el voto nulo es una forma de protestar contra el sistema y nos invitan a anular el voto para expresar nuestra oposición a los partidos políticos y sus funcionarios de gobierno que mantienen sus privilegios a costa de la mayoría de los mexicanos. Aquí quizá está la raíz de las victorias priistas. Primeramente, el voto nulo como protesta es tan falso como poco eficaz, porque carece de impacto en el mundo legal y cotidiano del mexicano. Nos dicen que el voto nulo masivo obligará a cambiar las reglas del juego. ¿De verdad lo hará? Realmente ignoramos que cambiar las reglas del juego equivale a modificar las leyes y que para que esto suceda es necesario que un legislador o el presidente del país presente una iniciativa de reformas de ley general de instituciones y procedimientos electorales. Y obviamente, si no ha sucedido esto, es porque dicho personaje no ha sido elegido, y no podrá ser elegido si no votamos por él. El voto nulo en su sola doctrina se contradice a sí mismo. Y eso no es lo peor. El voto nulo y las personas que no salen a votar se las dan al PRI. Alfredo Jalife, analista político internacional, advirtió de los peligros del voto nulo o de no salir a votar. Dijo que dichas actas se alteraban para que después de ser manipuladas aparecieran como votantes del PRI. Y la tercera y más importante, el voto nulo está diseñado para quitarle votos a AMLO y a las verdaderas oposiciones. Pongámonos a pensar, muchos de los seguidores o que se inclinarían por AMLO son los que están enojados con el sistema, la gente que ya no cree en el PRI ni en los mismos partidos políticos. El voto nulo va dirigido a aquellos indecisos que ya no quieren votar ni por el PRI ni por el PAN y que preferirían inclinarse por López Obrador antes que ellos, porque sería el menos peor. Es por eso que el voto nulo, en todos los sentidos, beneficia al PRI. La forma de evitar este fraude es tan simple como salir a votar, por quien usted guste, pero vote por alguien, y no sean engañados por la falacia del voto nulo. Sin duda, una de las más grandes promotoras del voto nulo es Denise Dresser, quien es columnista de la revista Proceso. Ella es una académica que aparentemente siempre ha criticado al PRI, y por eso se ha ganado el respeto de mucha gente en México. Mas lo que le ha caracterizado es la campaña que ha llevado por años promoviendo el voto nulo. Veamos el video. Este mensaje está dirigido a los votantes indecisos, independientes, que no forman parte de la base dura de ningún partido, que no saben si votarán o se abstendrán. Este mensaje está dirigido a los que están cansados de un sistema electoral que funciona muy bien para sus partidos, pero muy mal para sus ciudadanos. Un sistema que insiste en que vayamos a depositar un voto que avala una elección inequitativa que las trampas del Partido Verde ya alteraron. Los partidos nos están pidiendo, como sugiere el académico Miguel Carbonell, que decidamos entre el partido de los mentirosos, o el de los pillos, o el de todos peleados con todos, o el de los resentidos que renunciaron a su partido para fundar otro, o el de los chapulines que harán cualquier cosa para seguir viviendo del presupuesto público. Para mí, la única solución que puede deslegitimar, sacudir y reformar este sistema a favor de los ciudadanos se halla en el voto nulo. Hay muchos mitos que han surgido para desacreditarlo precisamente por el temor que le tienen los partidos.
y he aquí un esfuerzo por desmitificar esos mitos. Mito 1. El voto nulo perjudica a los partidos pequeños. Falso. Esto ocurría en la elección del 2009, pero la ley cambió en 2014. Ahora estipula que perderá el registro el partido que no alcance el 3% del voto efectivo, al que se le restan los votos nulos y de candidatos independientes. El video en contra del voto nulo del académico de la UNAM, Roberto Duque, que circula ampliamente en las redes sociales, disemina información equivocada. El mitificado beneficio del voto nulo a los partidos grandes es eso, un mito. Un mito que Andrés Manuel López Obrador y los votantes de Morena insisten en propagar. Mito 2. El voto nulo favorece al PRI. Falso. Eso solo sería cierto si todos los que anulan su voto fueran antipriistas, cuando no es así. Quienes anulan están manifestando su oposición a un sistema de partidos quebrado, no a un partido específico. Como ha argumentado con datos duros José Antonio Crespo, en 2009 los votos nulos provinieron de todos los partidos en proporción a su respectivo tamaño. Mito 3. Quienes promueven la anulación están invitando a no votar. Falso. La promoción del voto nulo está dirigida principalmente a los votantes indecisos, independientes, flotantes, que de otra manera se abstendrían. Y la abstención no es una forma deliberada de protesta. Insisto, anular es votar. Es votar en favor de mayor eficacia y representatividad y en contra de la simulación democrática que de otra manera no lograremos remediar, encarar o componer. Ok, allí promovía el voto nulo, pero después Denise se afilia al PAN y públicamente se declara panista. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ella prefiere decirle a la gente que anulen sus votos a decirle que voten por el PAN? Ella misma evidencia esa respuesta en su video cuando dice: este mensaje va dirigido a los indecisos que no saben por quién votar. Así, ella únicamente exhorta a anular el voto a aquellos que preferirían votar por el menos peor o que ya no creen en los políticos. Ah, pero a los que van a votar por el PAN, ella no les dice que no voten por el PAN, solamente está hablando a los indecisos, para que me entiendan mejor. Su verdadero propósito es el de anular posibles votos hacia AMLO. Ella diría que el voto nulo afecta a todos los partidos y que no todos los indecisos se inclinarían por AMLO. La verdad es que si los indecisos se tuvieran que decidir por alguien, la gran mayoría se iría por AMLO. Porque AMLO representa la auténtica oposición en México, como lo expliqué hace rato. Es cierto que afectará en parte al PRI y al PAN, pero el pedir la anulación del voto les conviene más de lo que les afecta. Enseguida les explicaré el porqué. Esta es una gráfica que muestra cómo están las encuestas hoy 16 de febrero del 2018. Según El Universal, que es la encuesta que menos le da ventaja a Andrés Manuel López Obrador. Quiero mencionar que hay encuestas que le dan mucha más ventaja a AMLO, desde el 35 hasta el 42%. Todas las encuestas lo posicionan en primer lugar. Bueno, trabajaremos con esta, que es la encuesta que le da menos ventaja. Como podemos ver, AMLO tiene el 27% de los votos, MIT el 18%, Anaya el 22%, y la suma de todos los independientes el 8%. Algo interesante es que hay un 25% de personas indecisas o que no votarían. A ese porcentaje de indecisos se les hizo la siguiente pregunta: si estuvieran obligados a votar por uno en estos momentos, ¿por quién lo harían? Y de los que respondieron, el 46% dijo que por Andrés Manuel López Obrador, el 18.5% por Anaya y solamente el 1.6% por MIT. Y cosa interesante, el 33.5% preferiría a alguno de los independientes. Ojo, estas son las personas que están indecisas. Como vemos aquí, a quien más se inclinarían estos indecisos es a López Obrador, pero aún no están seguros. Ahora, ¿cómo quedarían las encuestas si estos indecisos se decidieran a votar?
López Obrador ganaría con un 41.9%. Si es que toda la fuerza independiente se uniera, lograrían posicionarse en segundo lugar con un 23.6%. El tercer lugar sería para Ricardo Anaya con un 22.9%. Y en último lugar quedaría el PRI con un 11.4%. Claro, como todo pronóstico, estos números pueden no ser exactos, pero sí se asemejan mucho a la realidad. Entonces, volvámonos a hacer la pregunta. ¿A quién le conviene que los indecisos anulen? Efectivamente, al PRI y al PAN. ¿Y a quién perjudica más el voto nulo? A Morena y a los independientes. Como vemos, el voto nulo es otro contrincante dentro de la elección que también está haciendo campaña. Solo que este no tiene propuestas, este no puede ganar y no sirve para nada más que para beneficiar a los partidos de derecha y restarle votos a los candidatos de izquierda. Ahora, más allá de los que anulen voluntariamente su voto, también estará de la mano el fraude para anular votos de Morena. Es decir, estoy seguro que habrá capturistas que anularán muchos votos por cualquier pretexto. ¿Cuál es la manera correcta de ejercer el sufragio para que esto no suceda? En el acta deberás marcar a tu candidato con una X y solo eso. No se les ocurra poner nada como Viva Villa o cualquier insulto, porque seguramente anularán tu voto. Deberán usar marcador permanente y una pluma cuya tinta soporte el calor. Por ningún motivo usen una pluma que les presten en la casilla. Lleven su propia pluma o marcador. Si van a votar por AMLO, preferentemente háganlo en el recuadro del partido Morena. Al finalizar el conteo, recomiendo fotografiar las casillas y que el pueblo observemos la elección y no permitamos que nos vuelvan a hacer fraude. Roberto Duque, académico y profesor de la Universidad Autónoma de México, experto en democracia y derecho constitucional, hizo una importante declaración sobre el voto nulo. Él afirma que el voto nulo, lejos de perjudicar a los principales partidos, les beneficia. Veamos el video. ¿Es una buena o es una mala idea que anulemos nuestro voto como una forma de castigo a los partidos políticos por su mal desempeño? Pues eso depende de cuáles son las reglas del juego y, por supuesto, de que recordemos quién pone esas reglas del juego. En México la cosa funciona así. Imaginemos que en la próxima elección del 7 de junio hubiera un número muy grande de votos nulos. Solo como ejemplo, pongámosle que un 38% fueron votos en blanco, o sea, votos anulados a propósito. Un 2%, vamos a decir, de votos nulos por error del elector. 3% de votos para candidatos independientes y démosle un 7% a partidos que no alcanzaron el registro. Y que el resto de los votos fueran para partidos que sí lograron conservar su registro. A primera vista pareciera que a estos partidos les quedó un pastel más chico, ¿no es cierto? Pues resulta que no es cierto. Da la casualidad que por ley, el IFE, como lo conocíamos antes, ahora INE, deberá sacar un nuevo 100% a partir solo de los votos por estos partidos. En nuestro ejemplo, el partido que tenía un 19% de la fuerza en la votación total sube automáticamente al doble. El que sacó un 12.5%, lo mismo, duplicará su fuerza electoral y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la legislación distingue entre la votación total emitida y la votación nacional emitida. Vamos a ver, ¿qué tiene una de nacional que no tenga la otra? No tengo la menor idea, pero así dice la ley. El caso es que para definir la fuerza de cada partido, solo se toma en cuenta esta votación que es que nacional, y con base en ella es que recibirán los siguientes tres beneficios. 1. Diputados plurinominales. Recordemos que 200 de los 500 diputados se entregan a los partidos a través de los listados de candidatos que cada uno registra. 2. Dinero público para los siguientes 3 años. Ojo aquí, la bolsa de dinero para los partidos en conjunto no tiene nada que ver con la nulidad o con la validez de los votos. Se calcula de esta manera. Más de 5 mil millones de pesos para los partidos en 2015. Más recursos locales, por cierto. Bien. Y 3. Tiempo en radio y televisión.
es decir, el reparto de los anuncios partidistas que vemos en cada canal y en cada estación. Para dar estos tres premios, el voto nulo no reduce el tamaño del pastel que les quedará a los partidos sobrevivientes y tampoco el tamaño de sus rebanadas. Este voto se va al basurero para esos efectos. ¿A quién tienden a perjudicar el voto nulo y el abstencionismo? Pues a los partidos menores, que corren el peligro de perder el registro si no llegan al 3% mínimo de los votos totales. Ahí sí, totales. Como quien dice, entre menos burros, más olotes. ¿A quién tienden a beneficiar? A los partidos mayores, que con toda probabilidad superarán ese 3% mínimo. Estos partidos más grandes son los que normalmente tienen, pues, una mayor militancia, más comités por todas partes, más operadores y brigadas. A ellos el voto nulo tiende a hacerles un bien, tiende a favorecerles, porque el valor, el peso de los votos que sí se emiten a su favor, crece. Y es en este sentido que el voto nulo y el abstencionismo son parientes muy cercanos. Ya vimos un ejemplo extremo para ilustrar el punto, ahora veamos uno real. Lo que pasó en la última elección intermedia de 2009, en la cual, con un 5.4% que hubo de votos nulos, los partidos sobrevivientes vieron incrementado su porcentaje, como vemos aquí. Y claro, con ese aumento tuvieron más diputados, más dinero y más anuncios. Digamos, si todos los indecisos anuláramos, el voto duro, voto leal, les alcanza a los partidos mayores para conservar e incluso para aumentar sus porcentajes. Mientras no cambien las reglas, que no van a cambiar por ahora, votar nulo en México no es una buena idea. Hay por ahí quien tiene la suposición, poquito romántica para mi gusto, en sentido de que los partidos aprenderán la lección, recibirán un golpe moral, recibirán un baño de conciencia cuando se enteren que hubo muchos votos nulos. No, ya sabemos que lo que les importa es lo otro, porque para baños de conciencia, ahí tienen todos los sondeos de opinión que desde hace años ubican a los partidos en el sótano de la estimación ciudadana. Y no parece haberles consternado mucho. Con esta legislación que ellos mismos hicieron, tu voto nulo es, créeme, un tiro por la culata. ¿Cómo podemos hacer entonces para incentivar a que los partidos mejoren? Hombre, si los recursos se van a ir de todas maneras a alguna parte, digamos directamente a dónde. Habrá que ir y votar por la opción que nos parezca mejor o por la menos mala. Porque si no, con nuestro abstencionismo, con nuestro voto nulo, estaremos beneficiando por igual a todos los partidos que queden. Esa es la pura y cruda realidad. Ahora ya lo sabes. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Te invito a que eches un vistazo a mi canal. En este canal encontrarás videos de crítica social y que expone las grandes mentiras de las grandes instituciones políticas y religiosas de México y del mundo. Te espero en mi canal. También te invito a mi página de Facebook, Opinión Anónima Oficial, y a que me sigas en Facebook. Hasta luego.